Sí, la verdad que fue una franja como la fábrica militar. Bueno, también nosotros estamos muy cerca de la cooperativa 7 de febrero, entonces bueno, parece que las ráfagas de viento fueron muy fuertes y nos derribó aproximadamente unos 30 árboles. Y bueno, lo que llevó también a que las raíces de los árboles que se cayeron levantaran los caños de agua, se cayeron arriba de los juegos de los niños, la pileta quedó totalmente inutilizada, así que bueno, la verdad que nos provocó muchísimos daños, veníamos trabajando muy bien y reconstruyendo parte del predio, pero bueno, la fuerza de la naturaleza, hizo que volviéramos un poquito para atrás. Sin pensar en la reforestación, ya llevamos gastados aproximadamente unos 40 mil pesos entre maquinaria y alquiler de instrumental para poder hacer la extracción y el corte de los árboles que se cayeron y demás. Bueno, ahora tenemos que pensar en esto, ¿no? En reforestar y en reemplazar los árboles que se cayeron y esas especies, así que bueno, vamos a ver cuánto más nos lleva económicamente y en esfuerzo y en trabajo. Ya pudimos sacar lo más peligroso, que eran gajos que habían quedado pendientes de los árboles, que no se habían alcanzado a cortar, pero que estaban colgando, entonces eso representaba un peligro, así que bueno, ya hemos sacado todo y de adentro del predio quedan algunos árboles en la banquina. Pero bueno, eso ya no es jurisdicción nuestra, nosotros hemos sacado cerca de 6, 7 árboles de la banquina, pero bueno, el resto hacemos un pedido a la MUNI para que con las máquinas de la municipalidad sí pueden ir a trozarlos y a llevárselos. ¿Y la pileta está inutilizable? No, la pileta está, ya la hemos logrado limpiar, ya la hemos puesto en funcionamiento, así que ya está llena, así que bueno, hoy volvemos de nuevo con la reapertura del predio. Continuarán trabajando para lo que resta, los juegos de los niños, como decía, estos caños también que se rompieron. Sí, esa parte quedó, digamos, la hemos cerrado, no se va a poder utilizar, no sabemos por cuánto tiempo, hasta que reemplacemos la mayor cantidad de juegos que podamos. Así que bueno, esa parte sí está restringido al uso. ¿Estas refacciones las están haciendo ustedes con fondos propios? Sí, lo estamos haciendo nosotros con fondos propios, así que para nosotros que somos un gremio bastante chico, es un gran esfuerzo y ha sido realmente muy complejo porque además veníamos con una obra en los baños y demás, así que bueno, realmente nos agarró muy de sorpresa y no esperábamos, no esperábamos hacer estos gastos ahora en medio de la temporada que también tiene lo suyo, ¿no?